se ha hecho formal la denuncia que promueve Observatorio Ciudadano ante la Auditoría Superior del Estado sobre presuntas irregularidades en el arrendamiento del estacionamiento de Acuario Mazatlán. Gustavo Rojo Navarro, director de la Asociación Civil, reveló que ha quedado en duda la legalidad de los contratos firmados desde el 2018 entre el ayuntamiento y los propietarios del terreno, ubicado entre las calles Río Fuerte y Río Quelite, del fraccionamiento Tellerías. Indicó que en ello se viola el artículo 6 del Reglamento de Adquisiciones Municipal, pues los particulares adeudan 4.200.000 pesos en el pago del predial. Al momento de la firma de los contratos, el arrendador mantuvo una deuda con el Ayuntamiento de Mazatlán por concepto de impuesto predial. Dicha acción presume una violación al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del municipio de Mazatlán, ya que en su artículo 6, fracción 15, establece que no podrán presentar propuestas o cotizaciones ni celebrar contratos o pedido alguno con personas físicas o morales cuando no se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales o que tengan adeudos pendientes por multas con el municipio. De acuerdo a la investigación que mediante consultas e instancias gubernamentales y a través de solicitudes vía acceso a la información pública que ha hecho Observatorio Ciudadano, el ayuntamiento en las últimas dos administraciones municipales, es decir, desde el 2018, ha erogado un total de 2.330.913 pesos con 93 centavos por concepto de renta del terreno donde se sitúa el estacionamiento, quedando asentada la firma del último contrato con vigencia hasta septiembre de este año. Pese a lo establecido en el reglamento, el Acuario de Mazatlán continuó la práctica y renovó contratos de arrendamiento con el particular en 2019, 2020 y a través de una extensión del contrato aseguró el arrendamiento hasta septiembre del 2021. Por estos contratos, el Acuario de Mazatlán ha erogado con el particular 2.330.913.93 pesos de recurso público, esto es al momento del corte de la investigación. La ley establece que por faltas administrativas graves pues pueden ser varias las sanciones, ¿no? Puede ser desde amonestaciones privadas hasta inhabilitaciones, ¿sí? Y pues el resarcimiento del daño. Ante ello, la organización civil llama al órgano interno de control de Mazatlán a indagar y también al propio sistema estatal anticorrupción a involucrarse en la investigación del caso, en el que han quedado implicados 4 funcionarios del actual gobierno municipal, 3 exfuncionarios y 2 particulares, en el entendido de que al fincarse responsabilidades, se acreditarían faltas administrativas graves que son castigadas con amonestación, inhabilitación y reparación del daño causado. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.